Buenos días, la gente, gente. Hoy es el domingo de resurrección y se puede volver a comer carne. En este caso vamos a hacer una alita de pollo. Según la madrina, la he hecho de toda la vida, que nunca la hemos hecho. Mira en el canal y hay diversas formas de hacerla, pero no la hemos hecho nunca. Como la ella, me la ha hecho a mí siempre. La vamos a hacer porque tenemos un compromiso, que viene el Enterprise, como siempre, viene los fines de semana a comer y además vienen tres hermanos míos. Porque hemos pasado una Semana Santa regular. La madrina se echó a camionera. Se vino conmigo, estuvimos en Valencia, en Barcelona por dos veces. Subimos a Barcelona y bajamos dos veces. En el camino, y no sé dónde, cogí yo una gastroenteritis. Pero es que al día siguiente lo cogió la madrina. Y la madrina está nada más que regular, así que me toca a mí hacerlo todo hoy ella. Si se corta la grabación, es que ha tenido que salir corriendo para servicio. Un camión de 41 toneladas corriendo por la autovía y la madrina diciendo para, que no aguanto. Mejor no os cuento los detalles. Aquí tenemos dos bandejas de alitas. Dos kilos y algo. No las utilizaremos todas porque todos los que vienen a comer hoy los conozco yo y sé el saque que tienen. Uno necesitará 8 alitas, otro otra 8, otro calzáis tendrá, otras con 5, o sea que utilizaré, según el saque que tiene, las contaré y utilizaré la que yo crea conveniente. Tenemos 3 cebollas. Parece que te estás recuperando, ¿no, cariño? No, estoy recuperando. 3 cebollas, 3 zanahorias, 3 pimientos verdes, 3 dientes de ajo, medio pimiento morrón de este rojo. 2 al de laurel que vamos a utilizar. En cuanto a las especias que ella le echa siempre, sal, que la vaya aquí. Tenemos orégano, clavo molido, esto era pimienta negra molida y comino en grano. ¿Comino se la echa en grano o en grano, vale. La sal que le ha dicho, agua que vamos a utilizar, ella utiliza mitad agua, mitad vino. Y vino blanco el que tengáis. Nosotros en este caso hoy vamos a utilizar una manzanilla de Barbadillo, de Sanlúcar de Barrameda. La enseño porque de vez en cuando también está bien presentar algún producto de la tierra, ¿o no? La cacerola se me cae. El ruido, la gente se va por el ruido y no vuelve, ¿eh? Vamos a poner un poquitín de aceite aquí. Si estás pensando en hacerte youtuber, lo primero que tienes que hacer es mentalizarte para el fracaso. Porque puedes... Aquí está toda la verdura, incluida la cebolla que está debajo, menos el pimiento verde que viste que saqué 3. Me pareció mucho. Y he dejado... Un y medio. No voy a mirar el orden de dureza de las verduras, puesto que la Mari siempre lo ha hecho así. Aquí ahora es para el apuro. Las mujeres antiguas siempre lo han hecho así. ¿Estamos? Y está ahora cuando caliente, que todavía está frío, le voy a añadir un poco de sal. Para que llore. El que se quiera hacer nuevo youtuber. Puede que tu canal arranque en 2 días, en 2 meses, en 2 años. O puede que te pase como nosotros, que lleves 10 años y no termine de arrancar. El canal no arranque. Por eso te digo que prepárate, mentalízate lo primero de todo para el fracaso. No todo es el equipo que tengas de grabación ni de sonido, que en nuestro caso veis que no tenemos nada absolutamente invertido. Un teléfono móvil, nos editamos, las cosas salen como salen y se acabó. Pero puedes quedarte como nosotros, en un limbo que yo creo que con la edad que tenemos, ya famosos no nos hacemos. Vamos a esto que es lo que es interesante. Durante el proceso de ablandado de la verdura, la vamos a mover unas pocas veces. Entonces, lo que íbamos. YouTube le da igual la cantidad de suscriptores que tenga, la cantidad de seguidores. Le da igual la cantidad de visitas que tenga tu vídeo. Ellos lo que quieren es que mantenga el máximo tiempo posible a la gente dentro de tu vídeo. Y cuando tu vídeo acabe, te vaya a otro vídeo con
una temática similar. O sea, la plataforma quiere convertirse en tu nueva televisión. Que veas todos los días YouTube y no la televisión. Los algoritmos de la plataforma los cambian varias veces al año. Por lo tanto, un vídeo puede tener 1 millón de visitas y hay otro vídeo que tiene 20.000 visitas solo. Pero ese vídeo de 20.000 visitas aguanta a la gente el vídeo completo pegada al monitor. O la mitad del vídeo, 10 minutos pegada al monitor. Y el vídeo que tiene 1 millón de visitas tiene 2 minutos por visita. Por lo tanto, YouTube premiará al de 20.000 visitas antes de al de 1 millón de visitas. Bueno, esto está medio sofrir, está hablando. Así que vamos a echar las alitas para que se marquen, si no las trepo. Esto, como hay muchísima cantidad, que es lo que habíamos hablado antes, necesitamos una cazuela que sea bastante honda para que retenga el calor, no se nos evapore, porque si no tendríamos que estar añadiéndole agua. Bueno, ¿qué es lo que estábamos hablando de YouTube? Que cuando tenga millones de seguidores, lógicamente los sponsors, las marcas acudirán a ti. Entonces entrarás en una serie de contratos que puede que tengas que decir lo que la marca quiere y no lo que tú quieras decir. ¿Qué pasará con tu audiencia? Que si no le gusta lo que tú vendes por internet, si no le gusta lo que tú vendes, pasará de largo por el canal. ¿Estamos? Al pasar de largo y no tener retención de audiencia, YouTube te mandará a la casilla de salida, donde empezaste. No YouTube, sino los algoritmos de la plataforma. ¿Se puede vivir de esto? Sí, se puede vivir, pero solo unos cuantos. De cada 200 canales, igual hay unos, dos o tres que viven de esto. Vive una temporada, pero tienes que cuidar muy, muy, muy mucho lo que cuenta y muy, muy mucho a tu audiencia. Y no puedes andar pegando bandazos hoy haciendo un vídeo sobre las alitas y mañana haciendo calcetas, haciendo un jersey de punto. Te tienes que centrar en un tema y hacer eso. Y sobre todo, retención, retención y retención de audiencia. Si no, vuelves a ser rico, a ser pobre. Tendrás en la cuenta bancaria el mismo dinero cuando empezaste. Voy a centrarme en esto, que es lo mío, no lo de YouTube, coño. Ahora, cuando entra un profesional de la cocina, aquí, ahora que está medio marcando las alitas, y no un atascaburros como yo, la madrina la va a aliñar. Ha echado 2 hojas de laurel, ábrelo por otro lado, cariño. Me está... Que si no se va a salir mucho. Bueno, a bulto, pero poquito, poquito. Esto es orégano, 2 hojas de laurel la ha echado. Ahora la ha echado un poco de orégano. Poquito, pero bueno, ¿qué es lo que quieres ahora? Comino. Comino. En grano es, ¿no? Sí. Un poquitín de comino. El comino es fuerte, no os pasáis con el comino, ¿eh? Hay mucho. Bueno, pues eso es lo que tú creas conveniente. Por eso te la echas a ti. Pimienta. Porque pimienta negra molida. Por eso la echas tú, que es la que entiendes de esto. Y luego... Clavo. A las alitas no le he echado yo sal. Pero había echado bastante sal a la verdura para que la ayudara a llorar. Y entonces no la vamos a echar de momento. Remuévela algo que... Parece que falta colorante. Ah, colorante también le echa. ¿Colorante o pimentón? Lo que colorante. Usted. La madrina le echa colorante, que es lo que le ha echado siempre. Remuévela algo, cariño. Que no se nos agarre la verdura abajo. ¿Por qué os he contado este rollo de YouTube? Porque aquí lo voy a cortar ya, ¿eh? Ya sabéis que más de una o más de uno me habéis preguntado cuando he visto en la tienda, cuando he visto por Barcelona, por las bases logísticas de descargo, sois varios los que habéis preguntado. Por eso os he soltado este rollo, para que más o menos tengáis una idea, hasta lo que yo sé, claro, hasta lo que yo sé. Y os hagáis una idea de cómo van las cosas. Y por aquí ya termino, ya no cuento más cuantos datos de YouTube, ¿eh? Voy a moverla yo con más aire. Sí, porque esto está, se tumba. Continúa, vamos a moverlo, tumba ahora. Yo creo que esto anda ya, ¿eh? El proceso de sellado de la carne se ha realizado
satisfactoriamente. ¿Veis? Ya. Casi se está quedando en el aceite. Sí, está quedando en el aceite, ha soltado todo el agua. El pollo ha tomado un color un poco tostadito y cambia el sabor. Aquí es donde yo difiero de la madrina, ¿eh? La madrina echaba mitad agua, mitad vino. Claro, ella utilizaba un vino normal y corriente y no un vino de la categoría que vamos a utilizar, la manzanilla esta que está mojada, que está en la nevera. Entonces yo voy a añadir menos. No va a ser mitad y mitad. Voy a añadir como 150, 200 mililitros de manzanilla, puesto que este vino es muy fuerte, y el resto hasta cubrir lo haré de agua. Desde este momento en adelante ya no lo voy a volver a tapar. Ya sabéis de sobra que el pollo es tierno, y esto en unos 20 o 25 minutos tendría más que suficiente para que se nos hiciera la salsa. Ya. Espera que vuelva a hervir y que se nos haga la salsa, porque tierno ya debe de faltarle muy poco, 20 o 25 minutos. Después de 17 minutos destapado, esto es lo que ha quedado, ¿eh? No lo puedo presentar en condiciones porque todavía no han venido los comensales. Pero vamos a ver qué es lo que... cómo anda esto, ¿eh? Vamos a coger lo que es un muslo y una alita. Vamos a coger algo de salsa. Acércate aquí, cariño, que quema. Pero no muerdo, ¿eh? Quema, pero no muerdo. ¿Estará esto lo suficientemente tierno? Claro, es lo único que te ve tu mano. Vaya por Dios. Otro problema. Otro problema. Se ve solamente mi mano. Hombre, claro. ¿Veis cómo anda? Ya os dije que el pollo... con unos... ¿ahora se ve más cosas o no? Sí, ahora se ve. Con unos 15 minutos tiene más que suficiente. Al final... ya está todo hasta fregado, cariño. La fregado tú, que veas que eres curiosa al limpiarlo. Se presentó la gente de golpe y tuvimos que cortar. A pesar de todo lo que te he dicho, si quieres crear tu canal, ten en cuenta una cosa. Hazte amigo de otros creadores de tu misma temática. Comparte ideas con ellos. Yo, por ejemplo, soy amigo del cocinero andaluz, Víctor. Una gente estupenda. Un canal que a lo largo de muchos años, además del blog, ha tenido mucho éxito. Muchas de las cosas que yo he puesto en nuestro canal lo he aprendido de él. Luego otra cosa. Sé que habéis muchos que me habéis dicho que no... bueno, muchos. De vez en cuando sale uno diciendo es que no recibo la campanita, que no sé qué, no sé cuánto. Pues bien, para la información, para ayudarme a mí mismo con las métricas de YouTube, he creado un canal de información en Telegram, ya que me consta que muchos tenéis Telegram, donde iré avisando, solamente tienes que suscribirte, e iremos avisando de cada vez que colguemos un vídeo. De esta manera, si no te avisa YouTube, te avisará Telegram. Canal de YouTube donde te puedes suscribir para esta información. Canal de YouTube, no, de Telegram. De Telegram, eso, cariño, por Dios, perdóname. Estoy borracho ya no sé cómo estoy. Padrino Media, tú pon en Telegram Padrino Media, canal Padrino Media y apareceremos nosotros. Delante la madrina y detrás yo. Y ya, ¿qué más decir? Que nos vamos, ¿no, cariño? Pues sí. Esta despedida ha sido un poco... fluctuosa, distinta, ¿no? Sí. Pero como decía David el gnomo, slit by...